Había la canción criolla y Halloween, donde están disfrazados del colegio. Estamos aquí en Cartelúo, un negocio aquí por la casa, que también vende empanadas venezolanas. Yo le quería comer empanadas. ¿Verdad? ¿De qué vas a comer tú? ¿De qué vas a comer tú? Pabellón. ¿Cómo es pabellón? Tiene carne mechada, frijoles negros, queso y plátano. Rico, yo voy a comer carne mechada, que es carne deshilachada, así guisada, sabrosa. Entonces estamos aquí, en Cartelúo por la casa. Sabroso. Pásame. Bueno, miren, aquí es escarabotas negras, frijoles negros, carne mechada, queso, plátano. Está bien resuelta, no está buena. Solo a 6 soles. Pero vale puro la pena. Y con todas las salsas aquí venezolanas. Perdón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Da tu punto de vista, ¿qué tal está? Está buena. Buenísima, tiene su saborcito así venezolano. Está bien, así se hace, se abre así, se va mordiendo, se va echando la salsa, así comen, pues, así comemos nosotros, no son nada de panada. Hostia, bueno, Venezuela. Pueden venir, queda después del aeropuerto, pero aquí les voy a dejar la dirección porque si es donde si lo que quieran probar la duda de la pena, pues estamos poniendo en el taxi las nuevas diligencias. Hoy es el día, por cierto, como les decía, el día de la canción criolla y Halloween. Entonces mi primito, el hijo de Alexa, estaba participando en el colegio y se disfrazó así de mujer criolla, no sé, genial. Creo que es un disfraz así andino, no recuerdo muy bien de qué es, de por acá de qué es, no sé. Y bueno, demasiado feliz estamos. Vamos a ver qué más vamos por ahí y les muestro qué más hacemos. Estamos ahorita. Hola amigos, ya llegamos a hacer unas diligencias hace rato, almorzamos y todo, y ahora estamos aquí otra vez que vamos a salir para aquí una fiesta ya de Halloween, ya por el centro. Entonces vamos a ir a compartir, voy a ir con Franco y con la mamá de Bolivia por allá, y vamos a disfrutar ratito, a ver qué tal todo, y nos vemos un ratito para que vean. Pero está feo, dice Frank. Miren, todos se disfrazan, demasiado genial. Todos piden su caramelito. Demasiado fino. ¿Está disfrazado? ¿Está disfrazado de qué? ¿De qué está disfrazado hoy, Alexa? El baile tropical, el baile no sé qué, de cuco, el baile criollo de Cusco. Baile criollo de Cusco.
Dale así, papi. Eso. Tu caramelo, tu caramelo, a ver. Tú también tienes culazo. Sí, igualito. Tu caramelo. A verlo. Eso. Sí, Johnny Depp. Demasiado genial. Bueno, están disfrazados todos. Y se llevan a más gente. Estamos aquí haciendo unas hamburguesitas para cenar después de tiempo. Y con Alexa,
Estamos en una molestia de hamburguesita. Tanto tiempo que no nos comíamos una hamburguesita. Sí, y son... Y son las hamburguesas. Hamburguesas. Miren, vienen por acá. Voy a mostrar bien ahorita, pero ve cómo están, súper ricas. Ya, voy a mostrarles. Son las hamburguesitas, dos para cada uno, dos para Alexa, dos para Marimar, dos para Oliver. Tiene su papa lilo, lechuga, tomate, carne, huevo, jamón, queso. Rico. Ah, y faltan las gaseosas. Las gaseosas faltan. La gaseosa que nos falta, o sea, no caer. O sea, por favor, no digan nada, no pongan comentarios super negativos. Que hay que uno come mucho, por Dios, dejen la envidia. Miren, ve. ¿Qué tal? ¿Qué ya te parece todo eso? Excelente. Me va a poner más gordita. Ay, no me va a poder dormir. Eso es lo malo, pero bueno. Pero eso no es todo el tiempo. Tampoco creen que es todo el tiempo. Ay, que se la pasan comiendo. No. Ustedes saben que no es todo el tiempo. Teníamos tiempo que no hacíamos este. Sí. Después de tiempo, miren, y vamos a comer sabroso. Bueno, nos vemos un rato y después les digo qué tal quedaron. Vamos a comer porque hoy es feriado, entonces se come así rico. Hoy es feriado, verdad. Hoy es Halloween, entonces bueno, vamos a comer. ¿Qué tal? No sé. ¿Qué tal todo? No va a estar. Está riquísimo. Bueno, está Franco. Toma un vaso, toma. Miren. De la carnecita, carne molida. ¿Qué tal la carne? Ya vieron, hicimos una hamburguesa aquí en la casa, una súper rápida, súper casera, súper rica, unas hamburguesas venezolanas, uff, sabrosísimas. Hicimos la carne nosotros mismos, la aderezamos nosotros mismos, de sazón, y todo lo que vieron, pues está demasiado bueno, demasiado. Tenemos ya aquí en Cuco 5 meses y teníamos esos 5 meses hasta más que no habíamos comido hamburguesas. Y para que vean que no siempre hacemos esto, no siempre lo hacemos, no siempre comemos rico, no siempre, o sea, es una vez, no sé, es una vez que sea al mes. Entonces, para que no estén comentando y estén poniendo ahí abajo, ay, qué cosas odiosas, porque sé que van a haber muchas, ay, que ustedes lo que hacen aquí es vaguear, no trabajar y no sé qué más, otras vainas ahí. Estoy tratando de pagarle bola, trata de no hacerle caso, o sea, X. Pero, por favor, ya, yo digo que busquen una vida y ya déjenos en paz. Entonces, nosotros también podemos divertirnos, también podemos, no porque seamos venezolanos y estemos en este país, Perú, que es lo máximo, lo más bonito, no podamos también disfrutar, no podamos salir, no podamos darnos estos lujos, comer esto rico. O sea, por favor, dejen de pensar así. O sea, también tenemos derecho, podemos hacerlo, podemos trabajar de lunes a viernes y divertirnos sábado y domingo, podemos salir, si tenemos el dinero, si ahorramos, si trabajamos, podemos divertirnos, podemos salir, podemos hacer lo que nosotros queramos, porque nosotros trabajamos para eso, para uno salir adelante, para uno comer en la calle, para uno ir al cine, para uno pasear, lo que uno quiera. Pero yo tengo muchos comentarios que dicen, no, que ustedes no trabajan, que ustedes lo que hacen es pura vaguear, que váyanse en mi país. O sea, creo que sepan que también yo soy peruana, tengo DNI y yo estoy muy orgullosa de eso, porque soy peruana por mi mamá nació aquí y nací en Venezuela, pero tengo mi DNI peruano, o sea, a nadie le importa eso, a nadie le importa, pero por favor ya dejen las críticas, ¿no? Que muchos comentan de que hay que venirse de mi país, Perú, ustedes no son bienvenidos, o son unos vagos, son no sé qué más, o sea, por Dios ya. Que a eso me tiene obstinada. Trato de no hacerles caso, a uno los elimino, a uno les contesto y espero a ver si me responden, porque... Y no responden. Pasan los días y nunca responden. Solamente lo hacen por fastidiar o para que uno, le demos importancia a eso para uno, pero no, por Dios, no, o sea, X. Y de verdad, también estoy agradecida por los comentarios buenos, de verdad que me siento muy feliz porque hay gente que le gusta mis videos, le gusta lo que uno hace, lo que yo comparto. Yo creo que ustedes vean todo lo que yo hago, quiero que vean si conozco Cusco, que lo que conozco de Cusco todo. Yo quiero también seguir grabando todo aquí Cusco, o sea, viajar, todo eso para que ustedes les guste, pues, y vean. Y disculpen que otra vez hago así cada rato, pero no sé, ya le dije el video pasado que es como un tips, entonces un tips todo raro,
Pero si no les gusta verme que yo haga así, entonces, ¿qué hacen aquí? Si no les gustan mis videos, ¿qué hacen aquí? Para que abren, para que los ven. Y muchos también comentan antes de ver el video. Por favor, les agradezco que vean el video completo antes de comentar unas tonterías. Son tonterías. Y ya. Y a los que me comentan cosas lindas, los amo, los quiero mucho. Gracias por siempre estar en contacto, por siempre estar aquí mis videos viéndolos y todo. Espero que les guste este video, todo que he grabado en varios días. Espero que me sigan en mis redes sociales. Por acá les voy a dejar aquí abajito para que estemos más en contacto, más en comunicación. Si quieren preguntarme algo, varios de ustedes me han contactado, me han hecho por correo, me han hecho preguntas de aquí de Perú, de los papeles, de los documentos, del PTP, del pasaporte, o sea, la prueba de pasaporte. Yo lo he respondido. De verdad que si yo sé y yo puedo ayudarlos, los ayudo. Y ya, si está en mis manos, los puedo ayudar. O sea, varios me han respondido, varios más que han venido para acá, para Cusco, que les ayude, que, o no sé, que les dé mi experiencia, que les diga cosas, ¿no? Y yo los ayudo, porque a mí me gusta ayudar, a mí me gusta apoyar. Y más si son venezolanos, así no sean venezolanos, a todos. Así que no olviden que los quiero, a pesar de todo, los quiero, a los buenos, a los malos, a los comentarios buenos, a los comentarios malos, a ustedes. Los quiero muchísimo, muchísimo. Gracias por ver. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, pichitos. Y hasta la próxima. Hey, no, no, no.